Okay, will you guys know Phil Anselmo from Pantera? He's like a freak of nature. Yeah. I'm like next to him in a urinal, kind of taking a whiz. And, you know, we're talking and stuff. I look down, I go, what the f*** is that? I'm like, dude. He goes like this, he goes, you should see my dad's. Oi, in Savage TV. Sabe mucho sobre glam. Ah, se asustaron, ¿eh? Acá tenemos para presentar un gran disco al señor Faquita. Acá viene Faquita, el que roba con la edición. Qué orgullo estar en Savage TV. Ponete cómodo como si fuera tu casa. A ese lo conozco. Sí, me suena de algún episodio anterior. No, estoy muy orgulloso, loco, de estar acá en Savage TV para hablar de un discazo atómico que envejece como la c*** de su madre. El Slave to the Blind, discazo de Skid Row. ¡Qué banda! ¡Qué banda! ¡Por favor! With this new album, we even made more of a conscious effort to basically show everybody what we're really made of. This isn't about, you know, top 40 singles or anything. This is about sheer aggression and anger. El año pasado hablamos del disco debut de Skid Row, un discazo. Dejamos el enlace ahí arriba. Tremendo discazo, tienen que haberlo escuchado, ya se lo deben saber de memoria, me imagino. Año 91, la escena del rock cambió totalmente. Todo lo que estaba bien visto en los 80, de repente en los 90 era mala palabra. Todo rompes, todo. Toda la mierda, empezaron con el grunge y la con... Tranquilízate, rey. Pero bueno. Skid Row fue de las últimas bandas que explotó con el glam, ponele, ¿no? Con el pelo batido, con la onda loca, fiesta, mujeres. Todo parecía indicar de que iban así en esa estela y los Skid Row dijeron, ¿sabes qué no? There was pressure from our label to repeat the success of the first record. Not a lot of bands would have got heavier on their second album. But we could do what we wanted to do. Sale Slave to the Grind debutando en el puesto número 1 del Billboard 200, rompiendo todo. Me pasa algo flashero a mí con este tema. Flasheo tipo clima del oeste, pistolero que viene ahí. Y de repente empieza el quilombo, saca las pistolas y ahí donde empieza. When I hear that song, like the opening riff with the clean guitar, and then when we break in, it still blows my mind. Y como dice Lucas Savage, sin cencerro no puede haber. No puede haber hard rock. Una vez más, acá lo demuestra. Todo está bien. Rachel Bolan en bajo está bien. Scotty Hill y Snake en guitarra están bien. Roma Fuso en batería está bien. Y el angelito. El supremo que Rachel todavía no quiere reconocer, aunque él sabe y le pesa, que no hay otro cantante igual. ¿Cómo se va a hacer más? Arranca esa rapeadita jarroquera de Sebastián Bach y te cachetita y la letra que... Las letras de Skid Row son un trabalengua, boludo. Mal. We utilized our experiences of being teenagers going into New York City and all the freaks and the different types of people that we would encounter and come to love, and basically Monkey Business is centered around that sort of subject matter. Este disco fue producido por el señor Michael fucking Wagner, otra vez presente acá. Qué groso, qué groso. ¿Vos sabías que la tapa de este disco la pintó el papá de Sebastian Bach? Alta tapa, eh. Rachel and I had the idea of putting like all the song characters from all the songs in the record into this piece. And it shows a guy like fighting because he's being beat into the dirt and he's, you know, he's got like a psycho look in his eyes, he's trying to get out. Está basada en una pintura de un pintor italiano llamado Caravaggio, quizás lo dije mal, ¿no? La pintura es El Entierro de Santa Lucía de 1608. Sugestivo el nombre, ¿no?
Ahora pasa la moladora. Cambiamos de... bien. Bueno, el Right to Grind, que habla, ¿no? De no ser un esclavo de la sociedad. If you become a slave to the grind, if you let, you know, everybody tell you that what you have to do is get a job and then have a whole bunch of kids and just do the exact same thing, work at the factory for the rest of your life, you're like missing out, you know, you're a slave. Dicen que la versión de Slave to the Grind que se escucha acá es el demo de la canción. Hicieron todo un demo del disco, después regrabaron el disco como corresponde, pero cuando volvieron a grabar Slave to the Grind, no lograban que suene tan potente como el demo. Alto demo, lo que suena ese tema es... Michael Wagner brought me to the studio. He goes, okay, this is it, man. Here's Slave to the Grind, the title track. Here it is. I'm gonna play it for you. This is amazing. I go, okay, man, I'm ready. And he played it for me. Then the song ended and he goes, what do you think? I go, that's good, dude. Still not as good as the demo. He goes, I know. ¿Sabes qué es lo peor que ese vecino es recopado, ¿no? So the riff goes something like this. No se puede creer el nivel de onda que maneja este disco. Los coritos de los pibes. Muy lindo, el coro bien, bien de cancha. A diferencia de las demás bandas, ellos cada vez que llega el estribo, se juntan todos los pibes a cantar ahí. Acá hay muy buenas baladas y esta es una de ellas. Ya como empieza con ese punteíto y como va entrando el bajo. Si bien los créditos están bastante divididos, los mayores compositores del disco son Rachel Bolan y Snake. Como casi siempre. Ellos son como la mente maestra detrás de Skid Row. En cuanto a la composición. Ellos cuentan que esta canción en particular estuvieron meses trabajándola detalle por detalle hasta que quedó como ellos querían y se nota. Porque suena muy bien. A lot of people think maybe it's about losing faith because of the title. But it's about keeping faith in God or whatever. Cuentan que cuando iban a la casa de Snake, la mamá tenía en el patio un Jesús hecho de piedra. Y que cada vez que llovía, ese Jesús se iba erosionando más, se iba como quedando más deforme. Entonces le decían el Quicksand Jesus, el Jesús de arenas movedizas. That's how the title came. We just kept saying it, and then the title just kind of fit the song once we wrote it. Pero, a pesar de que hablamos de que gran parte de la composición viene de la pluma de Snake y de Rachel Bolan, y es una obviedad decirlo, pero es fundamental que entre Sebastian Bach. Y te cante las baladas magníficamente melódicas y que grite al nivel que grita. Hasta un poquito antes de que explote el grunge del todo, los músicos y los discos y el rock estaba basado en superhéroes. Eran superhéroes, lo que hacían no era normal.
Totalmente. Vos escuchás a Sebastian Bach metiendo los gritos en canciones como esta y decías, loco, este tipo es un superhéroe, está más allá. Y es algo que lo llevás a hoy en día seguir siendo inigualable. Bajista que se considere tal tiene que tocar una intro maravillosa como la que tiene este tema. ¿Cómo hace sonar ese bajo, hijo de...? Tranquilo, bombón. Tremendo, tremendo, es hermoso. ¿Sabes que para mí Psycho Love me pasa de que lo escucho y digo, está bueno? Pero no está tan bueno. Y cuando pasa la parte del medio, con la bajada, automáticamente pido perdón y les digo que es un temazo. Tira ahí, bien, guacho. Y acá pasa algo loco. 80,000 people chanting "Get the fuck out" and you're banned from Wembley for life. Yeah. Is a pretty awesome. Well, good for him. I mean, he's ballsy motherfucker. Excuse me. El siguiente tema para la edición de mundial de este disco es. What do you want to say? What? What? One, two, three. Temazo. Bomba fiestera, esquerra hermosa. Pero qué pasa, en ese momento estaba muy de moda eso del PMRC, que eran esos viejos pedorros del Senado de Estados Unidos que le ponían la etiquetita de Parental Advisory a los discos. La etiquetita esa era la que te informaba sobre el contenido lírico del disco, te decía si las letras podían llegar a ser ofensivas. Entonces, ¿qué pasó? Skid Row en Estados Unidos reeditó el disco sin Get the Fuck Out y con la canción Beggar's Day. La razón por la que pusieron esa canción era para poder vender el disco en todas las tiendas de Estados Unidos sin que nadie se queje. Todo bien con Beggar's Day, pero Get the Fuck Out son las mejores canciones del disco, papá. Y que aparte que tiene cencerro, porque sin cencerro no hay hard rock. Así, papá. Y Rock Afuso lo sabe. Y mirá cómo lo mete. Hermoso, Batey. Yo no sé por qué tampoco sigue estando. No sé si fue decisión de él, si fue decisión de los demás. ¿El tipo sabes dónde trabaja? El tipo tiene una banda de covers que trabaja en cruceros y trabaja en fiestas para empresas, haciendo covers de los 80, 70, lo que sea, y gana banda de guitarra. Me gusta la loca de Rivarolete. Me encuentro un amigo y le rompo el ojete. I definitely can pay the rent now. Turn on the TV, cause I got nowhere to go. Creo que es el único tema en el que Sebastián arranca, pero allá arriba, allá. Y estoy diciendo una burrada, ¿eh? Pero este tema para mí está a la misma altura que Monkey Business, solamente que el lado es. Tiene todo lo que tiene que tener Skid Row, hard rock, bien filoso, bien potente. Living on a chain gang, that's like an endurance test. That's like, that's just fuck it, as hard as I can go for 3 or 4 minutes. Yeah.
No quiero decir flojos, porque no hay temas flojos en el disco. Son todos temazos, pero por ahí el que menos atrae. A mí me pone loco, creo yo. ¿Te pone loco? Sí. No. Para mí es un gran tema. Lo que me gusta de Creep Show son esas guitarras limpias, que muestra otra cara a Skid Row. Este tema te tiene que encantar porque tiene muchos encerros en el estribillo cuando hace el... Me olvidaba de ese encerro. Pedile perdón a Creep Show porque es un temazo, papá. ¿A cuántas le dedicaste? ¿Sabes que a nadie? ¿No? No. ¿A nadie? A nadie, todavía sigue ahí. Estás esperando a la indicada para bacante, decirle, sí, este sí, tema es para vos. Este es para vos. El tema, ¿no? Y este también. Eso es lo que tiene Sebastián, ¿no? Que era un gran intérprete. Corta, le dan una canción y el tipo dijo, ah, ¿esta es la canción? Vení, vení, vení. ¿Quién habrá sido, no? La que le causó ese efecto. Aparte, lo que tenía Sebastián Bach era la estiradita, el chabón. No es que te metía solamente el grito hasta la estratosfera. Sino que ese mismo grito te lo estiraba hasta el infinito. Bien de adentro, bien de sentido, bien como diciendo ya, coña de hija de puta. So it kind of became, you know, kind of a spotlight song for me, because I could play those nice guitar breaks, the reintro, and then a big long solo at the end. This is a song, it's not influenced by the Ramones, it kind of is the Ramones. This is called Riot Act! Algo que tiene Skid Row, que es muy fundamental en su base, es el hard rock, es el encerro, son las baladas, pero también el punk rock. Viene más que nada por el lado de ahí sigue Rachel, que era bastante punky. Riot Act was just, we just wanted to write something simple and stupid. It's just about how people used to piss us off and constantly just give us a little garbage. Bueno, como decís vos, tema punk y bien ahí, bien, bla, 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 vamos. Otro tema que tenés los coritos es que roba plena, hay fiesta, fiesta. Si yo te pregunto por Matt Kicker, ¿vos qué me decís? Acá donde viene Grillito, ¿no? Porque ya lo conozco, me va a poner Grillito. Mudkicker was a cool, heavy, slow, kind of steamroller vibe going on. No es mal tema, pero es como que le cuesta. Y viene ahí, espérenme. ¿Sabes lo que le juega en contra a este tema para mí? Que está entre la fiesta de Riot Act y entre ese final. Y la perfección del final. Si hablamos de desgarro. Anal. Anal y de todo tipo. Arranca corte balada. Se pone bien
pesado, pasional después. Tiene ese videoclip en donde el tipo se está dando el chute y aparece el caballo. Anti-heroin abuse. Lo que hace Sebastian Bach en esta canción no se puede creer. Y contó que acá fue la primera vez que se cagó las cuerdas vocales. I couldn't sing soft anymore. I had blown that out. So I said, let's stop, give me 2 weeks. I'm gonna rest and then get my voice going again. Then we flew to California and I sang it properly. Las vuelve a dejar ahí las cuerdas vocales. Tremendo lo que mete. Seeing someone's life deteriorate in front of your eyes is a pretty heavy thing. Después de todo lo que te dio este disco, cerrar de esa manera, boludo. Bueno, tremendo. ¿Cuánto Savage le das a Slave to the Grind? No se le puede dar ni uno menos que 10. 10 totales. La rompieron con este disco y después de la gira sacaron este EP, gran EP de cover. And that's 5-track EP, 5 cover versions, and I have a suspicion that each member of the band chose a song by a group that they were influenced by. Is that right? Absolutely. Cortito y cumplidor. I, Sebastian Bach, was member number 3 of the Rush Backstage Club of Toronto, mother trucker. Para mí, la mejor versión de las 2254 versiones que hay. Psicoterapia de los Ramones, cantado por Rachel. Y le voy a dar 9 porque es cortito. Es cortito, yo lo doy un 8. Un 8. Y de ahí después viene la polémica y viene Subhuman Race. No sé cuál es la polémica. No one was really interested when we did that record. The musical landscape was changing. A lot of the bands that were in our sort of genre, if you will, were starting to feel that. There was a lot of tensions. I wasn't aware of it as much as the other guys were, I guess. Just sounds like we just got in there and did it and got the hell out, you know? They called me up and said that, you know, you don't have a band anymore. Una bomba de la cual les vamos a hablar en el futuro. Qué placer hablar de Esquerro con vos, papá. Me quedo acá con el estudio, te espero. Gracias, gracias. Me despido, gracias. Muchas gracias, Lucas Avallá. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Ya saben, se suscriben, acá dejan algo si tienen por ahí. Y bueno, nos vamos a ver en un próximo video, ya saben, ya les dijimos. Y si no, bueno, no sé, vayan a ver a Shakira con el tema nuevo. Y... Qué justo, qué momento, ¿viste? Esperá hasta que vuelvas, boludo. Mirá, tu disco favorito tengo acá, mirá. A ver. ¿Cómo tenés esa cosa? ¿Y el disco? ¡Hijo de puta! Si vos me tenés que decir tu look hoy por hoy, ¿qué onda? ¿Es un look Rachel Bolan, puede ser? Sí, no sé si Rachel Bolan, es como mucho... Lo usó Axel en su momento, lo usaron un montón. Es muy, muy hard rockero de 80-90. ¿Nunca tuviste, viste que Rachel tenía el piercing que iba acá con la cadenita, que iba hasta la oreja? Lo tuve. Es como una cosa que hay que siempre... Lo que más me llaman de cada banda, de las que más me gustan, son los bajistas. ¿Cuánto tarda un punky promedio en peinarse? Y depende a qué recurra. Si usa laca o si usa jabón. Yo esperaba mucho más. Bueno, terminó. Listo, estamos. Slade tuviera en la versión del demo inmensa.